tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Vamos a iniciar con la información de este lunes 24 de mayo del 2021. Vaya qué día tuvimos el día de hoy. Empezamos la mañana con el asesinato de tres campesinos allá en Venustiano Carranza, con bloqueos carreteros en cinco regiones del estado de Chiapas por parte de maestros de telebachillerato. Un grupo armado robó paquetes electorales allá en Siltepec. Y bueno, varias cosas más el día de hoy aquí en el estado de Chiapas. Regularmente los lunes empezamos con información nueva e interesante, pues por ser el inicio de la semana, pero en esta ocasión ya están viendo ustedes solamente estos tres aspectos que le platiqué, pues estuvieron justamente moviendo las cosas el día de hoy en el ámbito político, en el ámbito social. Solamente los bloqueos carreteros, pues cuánta molestia debieron haber provocado con los automovilistas que tienen necesidad de estarse transportando de un lado a otro, los camiones que transportan mercancía, en fin, en todas esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le parece si empezamos con esto de que se agudiza el conflicto social entre dos grupos que hay en Venustiano Carranza? Porque el día de hoy fueron encontrados tres hombres muertos alrededor de un vehículo. Autoridades ejidales del poblado Nuevo Soyatitán, municipio de Venustiano Carranza, denunciaron este lunes que tres hombres fueron ejecutados en ese municipio, uno de ellos hijo de José Manuel Hernández, alias El Chema, ex líder de la Casa del Pueblo. Los uniformados se encontraron con un vehículo Volkswagen tipo Golf con placas DCZ191C color gris con franja azul y los tres cuerpos sin vida que yacían en el suelo, todos con presencia de disparos con arma de fuego. Respondían a los nombres de Jorge Armando Hernández Pérez de 38 años de edad, Jordán López de la Cruz de 36 y Abenamar Hernández de la Cruz de 25 años. Todos originarios de la colonia López Hernández, municipio de Venustiano Carranza. Bueno, si no hubiera un problema social en Venustiano Carranza de hace muchos años y de los cuales les hemos venido platicando en las recientes semanas, este hubiera sido un asesinato múltiple más. El problema es que estos tres hombres, de acuerdo con la información que tenemos de nuestro corresponsal en aquella zona, estos tres hombres corresponden a la organización campesina Casa del Pueblo, que es una de las dos agrupaciones que está en confrontación con la otra de San Antonio Los Llanos. Entonces, cuando ocurre esto, pues seguramente habrá reacción del otro lado. Nadie lo desea, ¿verdad? Pero pues se puede adelantar que alguna reacción van a tener, porque no se quedan con los brazos cruzados. Les recordamos que en Venustiano Carranza hay un problema desde hace muchísimos años que tiene que ver con un conflicto de tierras, pero a veces se agudiza y a veces se estabiliza un poco, pero ahora, hace aproximadamente un mes o mes y medio, pues empezaron a agudizarse las confrontaciones entre estos dos grupos, a grado tal que las autoridades tuvieron que mandar alrededor de 400 policías estatales a un lugar que se llama La Jatendida, que está cerca de la cabecera municipal de Venustiano Carranza, precisamente para mantener la presencia de la autoridad y a ver si así se inhibía la actuación violenta de estos dos grupos. Pero pues por otro lado están tratando de conciliar intereses. ¿Por qué? Pues porque el problema es el conflicto, la confrontación que hay entre estas dos organizaciones sociales, que por cierto ya tienen mucho tiempo ahí en Venustiano Carranza. Entonces lo que tiene que hacer la autoridad es nada más mediar o tratar de mediar, de interceder para que logren acuerdos esos dos grupos antagónicos, pero hasta ahorita no ha sido posible, sino por el contrario, pareciera que se está agudizando más. Eso es en un sentido. En otro sentido, pues estamos a unos días de las elecciones del 6 de junio. Entonces, lo que
pues a lo mejor podría ocurrir, o lo aconsejable es que hicieran una tregua, ¿no? Que hicieran una tregua y que dejaran pasar las elecciones, porque las elecciones constituyen un derecho de todos los ciudadanos para ir a ejercer su voto y el derecho de los candidatos a participar en los comicios. Entonces estarían interrumpiendo esos derechos si estos grupos campesinos no logran conciliar sus posturas y calmarse antes de las elecciones. Pero bueno, solamente es un comentario, el resto le corresponde a las autoridades correspondientes, son las autoridades políticas. Y bueno, pasemos a otras cosas, ya en otros rubros de la información. También le hemos informado desde hace varias semanas que hay un grupo de maestros de telebachillerato que han estado pues realizando plantones aquí en la Plaza Central de Tuxtla Gutiérrez para exigir a las autoridades educativas que les paguen salarios que les adeudan desde hace mucho tiempo, pero también están pidiendo que no se cierren sus planteles porque se van a quedar sin trabajo, y muchas comunidades, los maestros se van a quedar sin trabajo, y en muchas comunidades los jóvenes adolescentes que acudían a esos planteles de telebachillerato pues ya no van a tener la oportunidad de tener un centro educativo allí cerca de donde viven. Pero bueno, lo han estado haciendo varias veces sus manifestaciones aquí en Tuxtla Gutiérrez, y resulta que pues parece que no les han hecho caso. Es un asunto, hay que decirlo, es un asunto federal. La instrucción de cerrar los telebachilleratos me han informado que viene del gobierno federal. Entonces pues todo parece indicar que no les han dado una solución satisfactoria ni en el pago que están pidiendo, ni tampoco que vayan a cerrar esos planteles. Entonces pues hoy se organizaron y se fueron a cerrar cinco tramos carreteros importantes del estado de Chiapas. Estuvieron uno en San Cristóbal de las Casas a la altura del crucero San Pablo, el otro en Tapachula a la altura del ejido Viva México, el tercero en Comitán en las inmediaciones de la gasolinera Cuija, el 4 en Comitán también hacia la Trinitaria, y el bloqueo 5 en Villaflores hacia Ocosocuautla, hacia Coita. Le decía yo, son tres tramos carreteros muy importantes. ¿Por qué son importantes? Porque pues hay mucho tráfico de vehículos, muchas personas transitan de un lado a otro en esas regiones. Nos imaginemos Tapachula, pues está en la zona costa fronteriza, Comitán está en la zona fronteriza, Villaflores hacia Ocosocuautla, pues es una zona también de mucha circulación de personas que tienen necesidad de trasladarse, ya sea por cuestiones de trabajo, por cuestiones de negocios, o por necesidad de estar transportando mercancía de un lado a otro. Pues allí estuvieron. Imaginemos la incomodidad de la gente que estuvo atrapada en esos bloqueos durante varias horas. Le decía yo, esos cierres viales fueron realizados por profesores de telebachillerato, quienes están reclamando salarios caídos desde hace 5 meses y que no cierren los planteles de telebachillerato en la entidad. Lo dejamos ahí, a ver qué solución dan las autoridades a estos muchachos que están haciendo estos reclamos. Por el otro lado, maestros de la CENTE pues vinieron a desquiciar el tránsito vehicular aquí en Tuxtla Gutiérrez. Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, realizaron hoy una marcha desde el llamado Puente de Colores, donde era la Fuente Matumatzá. Marcharon por el Boulevard Belisario Domínguez, pasaron por la Avenida Central, llegaron hasta el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, en el centro, frente a Palacio de Gobierno, y allí realizaron un mitin. ¿Qué están pidiendo los de la CENTE? Bueno, pues están exigiendo la liberación de 17 estudiantes normalistas que todavía están presos en el AMATE, acusados por diversos delitos que cometieron la semana pasada cuando tenían tomada la caseta de cobro en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, en el tramo Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, y de lo cual también hemos informado oportunamente. Una semana antes ya habían estado
cometiendo actos de vandalismo. Y les recordamos también que fueron 95 alumnos que habían sido detenidos en ese operativo, donde les decomisaron todo tipo de artefactos explosivos, hechizos desde luego, ¿verdad?, pero que causan daño cuando los usan. Pero ayer había una audiencia legal de estos muchachos, y en esa audiencia pues se les dictó que van a pagar por los delitos por los que se les está acusando, pero que su juicio lo van a llevar en libertad. Entonces fueron liberadas 74 mujeres. Habían 74 mujeres, ellas fueron liberadas ayer, y todavía están detenidos 17 hombres. Entonces, para que ellos sean liberados, están haciendo esta movilización los maestros de la CENTE. Y ya se les avisó que mañana hay una audiencia, y es muy probable que también los dejen libres a ellos, porque pues no son delitos graves de los que se les está acusando. Hay que decir que se les acusa de diversos delitos, principalmente de estar bloqueando carreteras o bloqueando accesos de la ciudad, y ya se les dictó medidas cautelares, y entre esas medidas cautelares se les dijo que no se les va a permitir que estén realizando nuevamente bloqueos carreteros o tomando casetas de cobro, porque supongo los van a tomar como reincidentes y a lo mejor el delito aumenta. Bueno, por eso se manifestaron hoy los maestros aquí en Tuxtla Gutiérrez pidiendo la liberación de 17 estudiantes normalistas, hombres que todavía están en el amate y que muy probablemente mañana van a salir, porque mañana tienen una audiencia de su proceso que se les está llevando. Otro asunto que tiene mucha importancia política es el que le voy a platicar a continuación por varias razones. Número uno, se trató de un grupo armado de aproximadamente 5 personas. Entraron al Consejo Municipal Electoral de Siltepec, amedrentaron a los funcionarios que están ahí, les quitaron los celulares para que no pudieran reportar nada de lo que estaba pasando ahí, quitaron la cámara de vigilancia que estaba en el edificio, ¿no? Cortaron el servicio de energía eléctrica, quién sabe por qué razón, y se llevaron 31 cajas que contenían 19 mil o más de 19 mil boletas electorales que iban a ser usadas en 31 casillas ahí en esa localidad de Siltepec en las elecciones del 6 de junio. En todo el estado ya se distribuyó esta paquetería, y lo hacen desde cuando traen la paquetería electoral desde la Ciudad de México. Vienen custodiados los vehículos por elementos de la Guardia Nacional, pues para que estén seguros esos paquetes. Los entregan aquí a Chiapas, y aquí se hace cargo la Secretaría de Seguridad Pública del estado, y ya los llevan pues a una bodega para esperar que el día de las elecciones esos paquetes sean llevados a las casillas, pero que sean los documentos que originalmente salieron desde la Ciudad de México, porque vienen foliados, ¿verdad?, para que no haya riesgo de que puedan ser manipulados o puedan ser duplicados y puedan cometer fraude electoral el día de la jornada, el domingo 6 de junio. Para evitar todo eso es que se hacen todos esos cuidados. Pues bueno, pues estos señores les valió un comino, llegaron armados y se robaron esa paquetería. Los sujetos, les decía yo, intimidaron a los presentes, les quitaron sus teléfonos celulares, cortaron la energía eléctrica y se llevaron la única cámara de vigilancia que había en el edificio. Autoridades electorales reprobaron estos hechos y dijeron que no se tolerará el regreso de viejas prácticas de grupos que solo quieren sembrar desestabilización a tan solo 12 días de realizarse la jornada electoral. Y algo parecido está pasando allá en San Cristóbal de las Casas, nada más que aquí están reportando la desaparición de boletas electorales. Allá fue el robo en Siltepec, un grupo armado llegó de manera pública, violenta, enfrente de los funcionarios que estaban ahí electorales. Se me llevaron, pero aquí en San Cristóbal están reportando desaparición de boletas electorales y dan a conocer los folios
están acusando a Emiliano Gutiérrez Méndez, presidente del Consejo Municipal Electoral de esa localidad y ex empleado del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, quien presuntamente estaría operando a favor del candidato del Partido Verde, Mariano Díaz Ochoa, a la alcaldía de ese lugar. Autoridades electorales de San Cristóbal dieron a conocer la desaparición de boletas electorales, ahí dan los folios y señalan como responsable o presunto responsable a esta persona, le decía yo, Emiliano Gutiérrez Méndez, quien es el consejero presidente del Consejo Municipal Electoral de esa localidad y ex empleado del Ayuntamiento Coleto. Pero bueno, ahí la autoridad tendrá que investigar. Solamente desaparecieron 3 boletas, pero ¿qué podría suceder? Que las fotocopien y sean pues idénticas a las originales y con ellas pues hicieran algún fraude electoral. También eso está penado por la ley, está muy bien cuidado de que no suceda ese tipo de cosas, porque eso le quita certidumbre a una elección. Y lo básico, lo fundamental, lo principal es que los candidatos a puestos de elección popular y los electores deben tener la certeza de que la votación que hagan ese día sea respetada en forma auténtica y que esté dirigido el voto al candidato que el ciudadano quiera o que haya preferido, ¿no? Entonces, por eso existe esta denuncia allá en San Cristóbal de la Casa y los Siltepec. Está peor, ¿verdad? Un caso en San Cristóbal de las Casas y otro en Siltepec. Ya se pronunció el Instituto de Elecciones, le decía yo, varios consejeros hablaron, también representantes de partidos políticos, desde luego que suponemos que en las próximas horas van a emitir algún comunicado para que nos digan cómo van a resolver ese asunto. Alguna solución le van a dar. Bueno, y hoy el gobernador Rutilio Escandón Cadenas habló de lo que están haciendo los normalistas. Recordemos que pues 95 de ellos fueron detenidos la semana pasada, le decía yo, 74 mujeres ya fueron liberadas, hay 17 todavía detenidos allá en el Amate y hay 2 adolescentes en Villa Crisol, para que se redondee la cifra que le estamos dando, ¿verdad? Pero aun cuando ya están presos aquellos alumnos, estudiantes normalistas, sus compañeros afuera todavía estuvieron manifestándose el sábado reciente, el domingo, estuvieron bloqueando la carretera allá a la altura del penal de El Amate en Cintalapa. Y bueno, pues hoy el gobernador Rutilio Escandón hizo un llamado a los estudiantes de las diferentes escuelas normales de Chiapas a que no se dejen engañar ni manipular, ya que los actos de violencia y prácticas negativas únicamente ponen en riesgo la libertad y retrasan el progreso de los pueblos y las comunidades. El mandatario subrayó que en Chiapas y en México se apuesta y confía en las y los jóvenes, por ello se les apoya en todo lo humanamente posible para que cada vez estén más capacitados a fin de que se conviertan en profesionistas ejemplares ante las presentes y futuras generaciones. El mensaje del gobernador. Y seguimos con el asunto político, pero ahora nos vamos a la Costa Chica, allá en Tonalá. Bueno, resulta que Carlos Luis Palacios Jiménez es candidato a la presidencia municipal de Tonalá por la alianza del PAN, PRI y PRD y está siendo denunciado de ser golpeador de mujeres y acosador de jovencitas. Por ahí alguien expuso ese tema en redes sociales y lo están acusando también de ser padre de varios hijos a los cuales les ha negado pasarles pensión alimenticia. Por ahí están los documentos que avalan las denuncias que han habido en contra de este señor ante los juzgados del Poder Judicial del Estado de Chiapas. El doctor Carlos Luis Palacios Jiménez, quien es candidato a la presidencia municipal de Tonalá por el partido PRI-PAN-PRD, que es la alianza Va por Tonalá, busca ser presidente municipal cuando tiene hijos regados por todo el municipio, y lo más grave es que no se hace responsable de ellos, dice una parte de este mensaje, que le decía yo, está sustentado en 4 denuncias presentadas ante juzgados de lo familiar en el Poder Judicial del Estado, cuyas copias obran en poder
de este medio de comunicación. Y bueno, pues ya para ir cerrando el bloque de noticias de esta noche, le voy a presentar pues tres videos breves, muy breves, que nos muestran cómo se presentó una fuerte lluvia el día de hoy en Tuxtla Gutiérrez en la tarde. El primero de ellos nos muestra cómo un árbol cayó sobre cuatro vehículos, sobre la Cuarta Sur y Onceava Poniente, en la colonia La Lomita de la capital chiapaneca, que está más o menos entre la Novena Sur, entre el Parque de la Marimba y entre el Parque Bicentenario. Por ahí se encuentra este lugar en donde se cayó ese árbol y le decía yo, dañó a cuatro vehículos, ¿verdad? Para fortuna no se reportan personas lesionadas. El segundo video, déjeme mostrarle también, causó el derribo de cables de energía eléctrica y árboles sobre la Quinta Norte, entre la Séptima y Octava Poniente, también aquí de Tuxtla Gutiérrez. Por eso se hace bastante énfasis cuando hay temporada de lluvias, cuando se avizora que va a llover, se le recomienda a la gente que tome sus debidas precauciones y sus debidos cuidados para que no vayan a sufrir algún percance cuando se caen los cables de la energía eléctrica o los árboles son derribados. Este es el segundo, pero el tercer video es donde se muestra cómo estaba soplando muy fuerte el viento cuando empezó a llover esta tarde sobre la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez. En otros sitios hubo encharcamientos que no representaron mayor problema para los habitantes capitalinos, pero bueno, debemos comprender que cada inicio de la temporada de lluvias ocurren este tipo de fenómenos, a veces con fuertes ventoleras. Todavía no nos ha tocado en este inicio de lluvias, de la época de lluvias de este año 2021, no nos ha tocado una tormenta eléctrica, pero sabemos que de repente también estos fenómenos climatológicos vienen acompañadas de tormentas eléctricas, de las cuales también nos debemos proteger. Bueno, con esto cerramos este bloque de noticias, de Ultimátum Noticias, correspondiente a este lunes 24 de mayo del 2021. Muchísimas gracias por su preferencia. Hasta mañana. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.